Buenos días, ¿este perfume de qué es, mi niño? Son perfumes artesanales, ¿aquí quiere probar? ¿Son ecológicos? Dime. ¿El ecológico? Pues ahora va, ¿verdad? Vale. O sea, ¿te gusta más el fresco? Ay, sí, por favor. ¿La fresco o la dulce? El fresco y el dulce, los dos. Vale. ¿Y aquí? Ay, vale, qué rico. Por favor. Son los pequeños son 6, los medianos son 18. Muchas gracias. A ti. ¿Qué son artesanales? Sí, se muele el cubón. Ah, con esta piedra. ¿Esta es la materia prima? Ya. ¡Ay, qué maravilla! Molido, ¿no? ¿Y quién es el autor? ¿Quién es el autor? Mira, la hecha a mano con lava de Gran Canaria. Esto se tiene que moler y luego se coloca en molde, distintos moldes. Ah, estupendo. Luego se pule y se hacen todos los ¡qué detalles! Bien, qué bonita. Y luego le das un barniz por afuera, ¿verdad? Bueno, para que brille. Con betún de zapato. ¿Sí? ¿Y lo hace sí. ¿Usted lo hace? Sí, mi marido. ¿Usted lo hace? Mi marido. Y yo pulo, sí, le doy... Le echo una mano. Le doy una ayudita. Muy bien, qué buena idea. Se aprovecha todo, ¿eh? Sí. Figuras de lava. Pasada, ¿eh? Gracias. El autor es este señor, el artista. Qué bonito, es todo pulido. Mira, en pequeño. Esto es en pequeño. Está baratísimo, tío. Baratísimo. Ay, qué linda. Son los budistas del Tíbet. Hecho a mano, esto está en alemán. Traduciendo en alemán, una tortuga. Esto por si alguno viaja a Gran Canaria que las compre, que están en Teror, hechas a mano, en la villa de Teror. Muchas gracias. Este es el Buda de Nepal. El Buda de Nepal, pero está hecho aquí con lava volcánica de Gran Canaria. Totalmente artesanal. Y el brillo que tiene es porque está pulido expresamente aquí. A mano. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el café? Casa Yolanda. ¡Ay, un saratotón! Santo, 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 mira. Esto es suerte. Ahora aquí no lo voy a matar, pobrecito. Ay, coño, le dimos a... Ah, no, está vivo, está lo quieto. Un trompo. Estos son los típicos calados canarios, artesanales. ¿De dónde son, mi niña? Ah, vienen de Tenerife. Mira, aquí tenemos el pequeñito. Son más bien muestras. Y vamos a decir esta frase. Lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar historias y poder desatar los nudos de nuestros días. Cindina Aranjo, autora. Es la señora que me imagino yo que es la que lo hace. Bueno, lo que es un cuadro, la frase. Qué bonito. Mira aquí. Lo bordado. Casas típicas. Aquí ya está la iglesia de Teró, de la Villa Mariana. Aquí tenemos un trabajo hecho con caña. Miren las cañas aquí. ¿Cómo se llama la materia prima esta? Mimbre.
El mimbre. Este es el mimbre. Estas son las de caña. 95. Estas de caña. De cabra. No. Todas no. Estas de carnero, estas de oveja, estas peludas. Estas es comodísimas. Tócala para que entre porque venga aquí. Es comodísimo. Y esto es la pieza, por ejemplo, es la pieza. La eso no se parte, eso no se parte, eso no se puede partir, es una locura. Está todo curtido, ¿esa de qué es? Esta es de macho. ¿Pero de oveja? Macho. ¿Cabra? Macho de cabra. Macho cabrío. Todas, estas de cabra, todas. No, esa sí de cabra. Todas. Hay unas que son de carnero, aquella misma canela es de carnero, bravo aquel. Bravo. Esta de oveja también, esta de oveja también. ¿Esta de oveja? ¿Y qué diferencia hay entre la oveja y la cabra? El pelo. Bueno, toque la de abajo. Pero no se nota que esta es de cabrito. ¿Verdad? Esta es de oveja. Cabrito. Esta es de oveja. Esa es de macho. La tiene el pelo más grueso. Pero es macho. ¿De cabra o...? Sí, macho de la cabra. Ay, pero mira qué pelo más grueso. Tiene el pelo más grueso. Toque la otra que es de cabra. Está más lisa. Más finita. Es por pelo más corto y más finita. Sí, 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 sí. Con eso se vestían los guanches. Totalmente artesanal. ¿Cuánto puede salir una pieza como esta? Esa sale 85. 85 euros está regalado, señores. Mire, esto es un regalo. ¿Sabe qué pasa? Que yo esto son vídeos que yo hago y luego yo lo comunico a la persona por si está interesada. ¿Qué te parece? Eso pasa. Buenos días. Esos no son de molar, ¿verdad? No son de él. De molar. Los turrones, ¿de dónde son? De aquí, mi niña de Teró. De Teró, pues yo me voy a llevar unos cuantos, mi niña bonita. Porque el otro día me fui a la fiesta, Carrizona llevaba un euro arriba. Me quedé rascado como un piojo. Después te los compro cuando salga de la iglesia. Sí, mira, ¿tú vas hasta aquí? Estamos. ¿Vas hasta aquí? Perfecto. Family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel.
este es un árbol que tiene, según me han dicho, más de 100 años. No sé exactamente el pico, pero viendo el tronco, nadie lo pone en duda. Es el típico pino canario. Esto es el eucalipto blanco, que tiene un olor impresionante, está ahí seco. Esto es para los constipados, pero yo lo pongo, suelo ponerlo en un jarrón. Si no vean ustedes lo que huele. Huele de maravilla. No podemos venir a Teró sin grabar el chorizo de Teró. Chorizo, este sí me lo llevo yo hoy para abajo. Qué rico. Choricito de Teró. Un bocadillito. Aquí está el chaval haciendo bocadillos de chorizo de Teró. Y aquí está todo lo que tenemos aquí, todo. Son dulces artesanales. Todo esto está en Teró. Pueblo. Tenía que haber traído a mi perra. Otro día te traigo yo, mira. Ya. La perrita en la fiesta. Las perritas en la fiesta. Qué bueno. Por supuesto, mi niña. Yo tengo dos. Tenía que haberlas traído. Dicen que esto se llama, el árbol este es el plátano árbol, no tengo ni puñetera idea, señores, pero sabe una cosa, lo vamos a averiguar. Hoy en día ya a mí no me extraña nada, hay dos árboles unos al lado del otro. Estamos en Teró. Por la noche cuando fiesta, y en Teró también tenemos el meadito. Esa flor campanada, la campanada, preciosa. Ya tengo un vídeo sobre esto. Voy a ver si puedo coger de cerca un capullo floral. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Está repleto de agua. Es una flor muy bonita. De hecho, esta la acaba de caer. Fíjense ustedes cómo es esta flor, preciosa. Se me cayó la gafa, cógelo, cógelo. Perderle las patas a la casa esta, ¿eh? Si quedan grandes, tienes que arreglarle las patas.